próximo número de motociclismo tenéis la superprueba de la nueva Ducati Monster. Es una moto que ha cambiado su estructura ligeramente respecto a lo tradicional en el modelo. Ha cambiado el chasis multitubular de toda la vida por uno de aluminio que solo sujeta las culatas. Para muchos, este cambio de estructura es una aberración, pero lo cierto es que esta moto va de maravilla. Lo fundamental no se ha alterado. El motor V2 a 90 grados con culatas desmodrómicas y el concepto de Miguel Ángel Galuzzi, que consistía en poner un chasis, un motor, un depósito y un manillar. La simpleza de líneas. Este modelo es ya la única Monster que queda en el catálogo de Ducati. Una moto que puede parecer simple, pero que en realidad está completamente llena de detalles por todas partes. Incluso tiene su DRL. Y todos los detalles y todo lo que necesitas saber de esta moto lo tienes en el próximo número de motociclismo.